Bajo el primer encabezado, vamos a hablar de algo que se llama la cultura de default o por emisión o por error, es decir, la cultura que ya existe en la escuela. Una de las principales fallas y malentendidos que hay en esta escuela o en esta política es que la escuela es como, digamos, un lugar abierto en donde tenemos un pizarrón donde escribimos. La relación con la autoridad es suficientemente fuerte entre la gente que está creando la política escolar y la gente que está enseñando en la escuela. Si cambiamos un poquito esa dirección, vamos a decir que el proceso de la escuela va a cambiar también. La cultura de error o por default o omisión es una cultura establecida de práctica instructiva dentro de la escuela o del aula. Y es muy, muy estable. En las escuelas de Estados Unidos ha existido así desde hace ciento y pico de años. Realmente tiene unas características muy específicas. La relación entre la escuela, entre el maestro y el alumno se define de una forma, el contenido se define de otra, las fuentes también del contenido se definen de una forma muy específica. Así que es bastante estable. Casi es invisible para la gente que está ahí. Esto es, que ellos no piensan que es una cultura, ni siquiera conscientemente saben cómo funciona. Simplemente es el aire que respiran, es la atmósfera, el ambiente donde trabajan. Y es muy resistente, muy, muy resistente. Muchas de lo que se lleva a cabo aquí en la práctica instructiva primaria tiene la calidad de cambiar, hacer más grande esta cultura de omisión y de defecto hasta el punto de quiebre y después vuelve a su, digamos, como si fuera algo elástico, regresa a su forma original. Es que esta cultura de omisión o defecto está ya incrustada en la mente de la escuela, en la mente de la gente que trabaja en la escuela. Ahí está ya imbuida. Cualquiera mejora o esfuerzo que se tenga que hacer va a trabajar primero en contra de esta cultura de por omisión. Por error. Y no es un mensaje que sea muy alentador, que digamos. Sin embargo, los estudiantes en cualquier nivel deben ser estudiantes que están dentro de la transformación de la cultura, transformación en cuanto a su razonamiento y cómo están ahí en ese ambiente. Ahí, con... Hay una idea muy poderosa y me gustaría utilizar a Pemley como un ejemplo. Cada una de estas ideas tan poderosas de enseñanza, de crear o sentar las bases para una reforma, debe haber tras ella un grupo de ideas que realmente deben similar lo que va a ser esa cultura educativa. Y esa tensión entre la cultura de omisión o por error y la parte de la cultura por instrucción es lo que crea muchos problemas, esa fricción que existe entre las dos, para que pueda realmente llevarse a cabo una reforma con éxito. Simplemente la idea, que es muy importante, para la cultura Pemlick, que el estudiante deben aprender entre ellos, que los estudiantes deben incluso enseñar al pedagogo, al maestro, de distintas formas, que el aula debe estar organizada de tal forma que, digamos, hay pequeños grupos y un trabajo que deben llevar a cabo cada uno de ellos. Y el estudiante debe llevar a cabo una elección en cuanto a qué es lo que quiere estudiar o aprender. Cómo aprender eso que le interesa. Estas ideas las vemos que están siendo un poco presionadas en cuanto a esta cultura de la escuela. Voy a hablar después de cómo ocurre ese proceso de transformación cuando realmente tiene éxito. Pero lo que me gustaría destacar en este momento es que cuando estamos hablando básicamente de cambiar la escuela, estamos hablando de cambiar la instrucción, la cultura de enseñanza. Estamos hablando básicamente de
transformar el razonamiento, el corazón, las manos, la cabeza de la gente. No es nada más el llegar y decir, entro al aula y hago algo distinto. No, tiene que tener un significado, una importancia para que realmente funcione. El segundo punto es respecto al contexto social. Y actualmente estoy trabajando con 13 escuelas que tienen bajo rendimiento en el área de Boston. Lo que es interesante sobre estas escuelas es que todas están clasificadas al mismo nivel en el sistema de rendición de cuentas, es decir, todas son escuelas de color naranja. Las verdes son las escuelas que, bueno, no tienen problema. Las rojas son aquellas que ya casi van a cerrar las puertas. Las color naranja son aquellas que casi se van a caer por el precipicio. Así que elegimos trabajar en transformación con 13 escuelas que estaban en ese, digamos, en esa clasificación de en medio de naranja. Si ustedes ven los datos de desempeño, de rendimiento de la escuela, podríamos decir que estas escuelas casi son idénticas en cuanto al tipo de patrones de instrucción y enseñanza. Un gran número de niños que están ahí en la parte de educación básica tienen estas mediciones externas. Casi ninguno de los estudiantes que están en la parte superior o en otro grado superior van a estar en esta clasificación de rendimiento no muy fuerte en la parte de lectura, matemáticas o en cambio de temas, lectoescritura. Y he dedicado días a estar en estas escuelas y yo entro, voy a las escuelas esperando ver algo nuevo en cada escuela, pero pues no estaba preparado de ver cuán diferente era una de otra. Casi se ven idénticas, de acuerdo a todo el sistema de rendición de cuentas y datos, casi se ven iguales. No puede haber diferencias muy marcadas. O podríamos imaginarnos que ni siquiera va a haber diferencias en estas escuelas cuando empezamos a caminar por los pasillos. Una escuela que tenía 100% de niños de bajo ingreso, afroamericanos, todos eran, pues, más o menos, podían hablar inglés, más o menos, no muy bien. Bueno, se supone que su idioma nativo es el inglés, pero una gran parte de ellos venían de los hogares de un solo padre. Y una gran cantidad de niños estaban mudándose de un lado a otro y bueno, pues entonces les costaba mucho trabajo adaptarse porque no estaban, vivían en un lugar cambiaban constantemente. Al siguiente día yo fui a la parte del este de Boston, que es una tercera parte de población que habla español. Casi todos ellos, bueno, acaban de llegar de su país de origen. Una tercera parte son estudiantes de asiáticos, representan tres grupos distintos de idiomas. Y otra tercera parte eran más o menos fluidos al hablar inglés. Y también comparados con los afroamericanos y también había los caucásicos. En la primera escuela, teníamos toda esta parte de lectoescritura, que era muy fuerte en la parte de inglés, muy fuerte. Si se hubieran desarrollado un poquito más en la parte del aula, pues gran parte de los problemas iniciales de esta escuela habrían desaparecido. Pero en la segunda escuela, la estrategia era resolver el problema para una tercera parte de los estudiantes. Y el resto de los estudiantes requería de estrategia totalmente distinta, casi hasta nivel individual, caso por caso. Yo he visto las clases de matemáticas
Y los estudiantes de habla hispana generalmente sabían un poquito más de la parte de matemáticas de lo que sabía la maestra, pero como no eran nativos en el uso del inglés, pues no podían expresarse muy bien en la parte de razonamiento matemático. Simple y sencillamente porque los maestros no tienen ni las habilidades necesarias ni la experiencia necesaria como para instruir a estos niños. Entonces, este contraste, imagínense 13 escuelas distintas que parecen iguales en el análisis, en el registro, pero que presentan problemas semejantes al que les acabo de describir. Grupos socioeconómicos distintos, con antecedentes familiares distintos, con historias distintas, así como liderazgos diferentes. Cada escuela tiene una serie de circunstancias específicas y necesidades que en algunos casos son difíciles de satisfacer. Ahora, si pensamos de manera sistemática, si pensamos en las posibles soluciones a nivel escolar, tenemos que pensar básicamente en el problema de la reforma y la mejora desde la perspectiva de la escuela, más que desde la perspectiva del sistema en el que reside esta escuela. Lo que más nos interesa en el tipo de trabajo que realizamos es estar en la escuela, analizar el sistema y preguntarnos, a ver, ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de apoyo me está ofreciendo el sistema y de qué manera podemos integrar todo esto para trabajar en este entorno específico de adultos y estudiantes que asisten a ella? Bueno, pues mi sensación en un principio fue que a nivel de políticas y de gestión, administración local, ha habido soluciones para las que, o soluciones a problemas que no son de naturaleza específica, sino generales. Muchas de las políticas y soluciones no tienen ningún sentido, y las que sí lo tienen son de difícil acceso. Entonces, pues es un mundo lleno de frustración, ¿no? Nos enfrentamos a un mundo muy, muy frustrante cuando entramos, llegamos a esta escuela y vemos que un grupo de estudiantes que tienen fluidez en su idioma, pero que no pueden leer muy bien en inglés, parecen no tener las capacidades necesarias y entonces se requiere de una solución particular. Y la solución que se ofrece no es la necesaria, porque el sistema puede tener muchísimas más soluciones viables. Así que parte del problema de este pensamiento sistemático o sistémico es decir, a ver, nos podemos poner en los zapatos de la gente que asiste a esta escuela, ¿de qué manera le podemos brindar nuestro apoyo a los estudiantes de esta escuela? Pues este apoyo básicamente tiene que ver con un mayor conocimiento y número de habilidades. A esto es a lo que yo llamo el capital humano. Uno de los problemas más importantes que enfrentamos en la reforma educativa y en la mejora educativa es que le estamos pidiendo a la gente que haga cosas que no sabe hacer. Y le estamos pidiendo además que haga cosas que no sabe hacer dentro de un contexto en el que puede haber sanciones muy serias al aceptar, al reconocer que no sabemos hacer las cosas como se nos está pidiendo que las hagamos. Entonces, nos basamos en la premisa de que el ofrecer una estructura de incentivos adecuada a la gente va a producir las conductas esperadas. Pero la verdad es que las conductas en este caso dependen de un cierto nivel de conocimiento, de comprensión, de habilidades generales que no hemos inculcado en primer lugar a nuestra fuerza laboral.